Marco Antonio Solís, la persona del año. Uno de los más grandes exponentes de la música mexicana, sin duda es el cantautor Marco Antonio Solís, quien ha brindado a la música grandes éxitos e inclusive ha servido de inspiración para otros artistas. Su trayectoria en la escena musical es larga, comenzando por su participación en un dueto formado junto a su primo Joel Solís, el cual llamaron Los Hermanitos Solís. Posteriormente, tomó otros nombres, hasta que finalmente decidieron firmar bajo el nombre El Dueto Los Bukis, haciendo referencia a la palabra del norte Bukis, que significa niños. El talento del dueto era indiscutible, pero hacía falta el acompañamiento musical, por lo que de inmediato surgió la idea de convertirse en una agrupación. Buscaron los elementos necesarios hasta que pudieron formar el grupo que le dio vida a los Bukis. A lo largo de su carrera, la agrupación fue nominada varias veces a los premios Grammy, máximo galardón que se entrega por el éxito alcanzado, además de que han recibido varios premios y discos de oro en diferentes países al convertir sus temas en grandes hits. Pero más allá del caso del éxito que significó los Bukis en su momento, está el vuelo de un legendario exponente de la música, Marco Antonio Solís. El cantautor decidió iniciar una nueva etapa artística al incursionar como solista con el lanzamiento de su primer disco, En Pleno Vuelo, que salió a la venta el 24 de julio de 1996 y en menos de una semana vendió 500,000 de unidades, logrando ocupar los principales lugares de la lista de Billboard. El 2000 fue el año más trascendente de su trayectoria, ya que realizó giras y presentaciones personales en los Estados Unidos, México y América Latina, afirmándose como un gran artista, por lo que sin duda reafirma su gran talento y éxito. Pero lo que sin duda reafirma su gran talento y éxito es que hasta el día de hoy permanece en el gusto de la gente, hecho por el cual Solís fue reconocido este año. La Academia Latina de Grabación anunció a inicios de año que el músico, compositor, arreglista, productor, actor y director artístico Marco Antonio Solís sería la persona del año 2022. Este reconocimiento se amerita a su carrera de más de 4 décadas, años en los que ha destacado como uno de los más exitosos y multifacéticos artistas de la historia de México, siendo su dedicación a sus raíces musicales lo que lo ha convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial, adorado por miles de seguidores a quienes ha conmovido con sus canciones. Solís es uno de los músicos más respetados de su generación. Comparte generosamente su talento de composición y producción con otros artistas y es un ferviente promotor de los nuevos talentos. La persona del año es una distinción que la Academia Latina otorga a artistas de habla hispana por décadas de relevante trayectoria y esfuerzos altruistas por hacer crecer la música latinoamericana. En 1996, Marco Antonio Solís se lanzó como solista y en la actualidad cuenta con más de 40 años de trayectoria, más de 300 canciones grabadas, más de 20 discos editados y, por si fuera poco, con 5 Latin Grammy, aunque tuvo 6 nominaciones. Marco Antonio Solís sigue siendo un legendario de la música que ha pintado cada una de sus huellas en los escenarios, con una trayectoria impecable, una vida entera entregada a la música y a su público, entrega que ha sido correspondida desde sus inicios, con la aceptación de sus seguidores, convirtiendo cada uno de sus trabajos discográficos en verdaderos éxitos.